La concepción justicialista, que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los dos siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos dos siglos. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin, eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío. Pero transcurridos esos 25 años, las dos terceras partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso.
Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro. El imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independentista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independentista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Ya en el año 1949, dije con motivo del Tratado de Complementación Económica que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados.